Oh, wow. San Diego coastal lifestyle is deeply ingrained in the city's identity. Its proximity to Baja California and Pacific Ocean make it perfect for surfing and fresh seafood tacos full of Mexican flavor. Today, we learn about the beachside food scene in one of America's finest cities. And maybe we'll catch some waves. Oh, look. I'm heading to Kiko's Place Seafood to meet Javier and Mario. Javier will teach me his one-of-a-kind family's recipes, while Mario will explain why seafood tacos are loved by the surfer community. Hola, soy Javier. Javier, mucho gusto, Francisco. Francisco Gómez, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Chido, gracias por recibirnos. Estaba viendo ahorita aquí el menú a ver qué me iba a pedir. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué tal si te invito a que cocines conmigo? Órale. Un taco pescado, un taco San Felipe y un mariscada. Todo con sabor de México, ¿no? Así es. Un poco porque dicen que son los más chingones de San Diego, ¿no? Gracias, yo la verdad soy uno de los mejores de aquí en San Diego. Ya tenemos un rato aquí siendo de los populares. Y luego entonces aquí, o sea, lo que preparas aquí en Kiko's, ¿son recetas que te trajiste de allá? Son recetas de mi papá que empezó desde el 83. Ajá, ¿y él dónde empezó allá? En San Felipe. Ajá. Y ahí fue donde nosotros agarramos el conocimiento, en sí nacimos detrás de la carreta, como dicen. Ajá. Y después ya me vine para Estados Unidos y aquí empecé con los mariscos. ¿Y aquí cuánto tiempo tienes el...? Desde el 2011. ¿Qué tal si te invito a cocinar conmigo? Órale, me lo chingo. Vamos. Te sigo. Entonces, mira, aquí tenemos el de San Felipe, ajá, marlin, pulpo y callo. Ok. El mariscada, chorito, camarón, pescado, marlin, callo, el taco de pescado. Lo ponemos aquí en la... Pues este que vendría siendo como el fish taco estilo ensenada, ¿no? Así también. Así es, el estilo ensenada. De los más famosos, ¿no? Exactamente. Ajá. Su mantequilla. San Felipe. Lemon pepper. El lemon pepper. Puta, se ve bueno. ¿Y qué queso es el que usas? El queso de Monterrey, cheese. El de acá, ¿no? También. Dale. El taco mariscada. Este es el San Felipe. El taco de pescado. Ajá. ¿Cómo describirías el sabor de la baja? Sabroso, picante y pues amar, algo saladito. Pico de gallo. Bien fresco, ¿no? Sí. Y crema. Su crema también. A consentirnos, ahora sí dicen. Pues ahora vamos a ponerlos acá. Y a ver, mira, el fish taco, el estilo baja, estilo ensenada. Está bien bueno. Sí tiene ese sabor bien, bien fresco y bien original de la baja, ¿no? El OG, como le dicen acá. El original. Y ahorita que pruebes el de San Felipe. ¿Mm? Un sabor delicioso. Tacote San Felipe. A mí se me hizo agua la boca ya. Muy buena combinación. El pulpo está bien con un buen de ajo. Está bien especiado. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Mario. I'm meeting Mario, a local surfer who frequently eats at Kiko's after surfing. He will teach me about the connection of surfers with this tasty seafood taco. Aprovecho, te van a gustar mucho. Este es el gobernador. Ah, wow. Y este es el de pulpo. Oh, my God. Tenemos asitas afuera por si gustas. Sí, se ve delicioso. Gracias, a ver. Hey, ¿qué onda? Hey, compadre, ¿cómo estamos? Súper bien, mira esto. Puro sabor. Sí. Mucho gusto, Francisco Gómez. Un placer, Mario Ordóñez. ¿Cómo estamos, Mario? Do you think like it's easy like for a surfer after surfing like eat come and eat some tacos? Yeah, man, it's a part of the culture, like surfing culture and marisco, specifically like surf and turf tacos and ceviche is just intertwined, you know, because San Diego is a coastal community and we live and breathe the ocean, you know, so it's just natural that the food is from the ocean as well. And especially in this Mexican way, being so influenced by being so close to the frontera, you know? So I love it. I kind of like a little representation of like everything that I love, right? The ocean, Mexican culture. Flavor, man. Flavor, yeah, it's great. Estamos, camaradas. Y mira, mira. Wow. Para bajar el taquito, ¿qué, Javier?
Así es. Disfrútelo un Camarena Margarita. ¿Este qué es? Camarena Mango Margarita. Camarena Mango Margarita. Wow, bueno. Salud. Pues muchas gracias, ¿eh? Salud. Thank you for receiving us. Thank you for amazing tacos. Gracias a ustedes por venir. A usted por la invitación. Salud. Saludcita. After meeting with Mario, I want to experience what he was talking about and decide to sign up for a lesson. How do I look? You look like a superhero, man. What would your superpower be, Paco? Eat tacos. Eat a lot of tacos all day. It's a great day, Paco. It's going to be really mellow. What we're going to do is we're going to walk out as far as we can. That's when I'm going to cue you. Hey, we can't walk out anymore. We're going to jump on the boards. Okay. And then that's when we're going to start paddling. And then if I catch one, what do I need to do? So, okay, so we're gonna turn around and then you're there, right? I'm yelling, I'm telling you, go, 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 dale, dale, dale. Paddle, 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 and then you're gonna feel that wave pull you, okay? That white water's taking us, we're feeling it here, and pop. I don't have arms. Everything hurts me. It was such an incredible experience, but I'm so tired now. Good job. Thank you, my man. Crushed it. Riding the wave was so cool and a tough workout. And now I'm ready to continue eating todos los tacos.